Muy buenas noches, ya damos formalmente inicio a nuestro programa de esta semana con cosas interesantes como siempre, al menos eso pretendemos y para eso trabajamos. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos. Pese a los numerosos esfuerzos por aumentar los controles y la fiscalización de las compras públicas, resulta evidente que durante los últimos meses ha aumentado los reclamos, las denuncias en torno a supuestas irregularidades. Por eso vamos a analizar las posibles causas detrás de lo que parece ser un auge de la anomalía en la licitación pública que se está efectuando, que incluso ha motivado que oferentes hagan sus propios experimentos en búsqueda de comprobar si realmente hay transparencia en los procesos. Vamos a ver esta primera parte de este auge nunca antes visto de estas denuncias de irregularidades en las licitaciones y después vamos a tener una entrevista exclusiva con el director general de la Dirección de Compras y Contrataciones. La Dirección General de Contrataciones Públicas es una dependencia del Ministerio de Hacienda creada por la Ley 340-06 como órgano rector del sistema de compras y contrataciones públicas de bienes, obras y servicios del Estado, registrando 464 instituciones. De acuerdo a datos oficiales, entre agosto del 2020 y junio de este año, las instituciones compraron bienes y servicios por más de 18 millones de pesos. Como pueden ver, enormes cantidades de dinero están involucradas, pero también una gran cantidad de denuncias de irregularidades. Sabemos que las compras y contrataciones son esa brecha que da paso a la corrupción. Por ejemplo, en este mes de julio se suspendió temporalmente la licitación de Edenorte para la compra de materiales y cables concéntricos tras haberla adjudicado por 222 millones de pesos a una empresa supuestamente relacionada, sin el aval técnico ni legal, con una sobrevaluación de más de 84 millones de pesos. Tampoco se puede dejar de mencionar el escandaloso entramado revelado en el caso Medusa, donde según el extenso expediente del Ministerio Público de más de 12.000 páginas, suplidores de confianza del ex procurador Jean-Alain Rodríguez ganaban licitaciones a través de una serie de artimañas. Nos hemos enfocado en que hay una corrupción puramente administrativa. Pero, señores, lo que hemos visto en los últimos casos de corrupción es que el sector empresarial también ha coludido y ha sido parte de esa corrupción, como se han repartido el país, como si fuéramos un pastel. Ahora que se conoce con mayor profundidad cómo operaban estos entramados, los mecanismos de control han aumentado y varias instituciones se han quedado con el moño hecho. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, donde el 13 de julio pasado la Dirección de Contrataciones Públicas suspendió un contrato superior a 2.500 millones de pesos para la adquisición de libros digitales de nivel secundario de cara al nuevo año, luego de que la editora Actualidad Escolar denunciara errores en las fechas de los contratos y la adjudicación de lotes a las empresas que hicieron las ofertas más altas. La lista se extiende aún más cuando podemos mencionar casos como los que denunciamos en marzo de este año del Instituto Nacional de Alcantarillados y Aguas Potables con relación al saneamiento de la cañada Arroyo Gurabo con una inversión de más de 1.204 millones de pesos, donde ganaron empresas que son de carpetas y que estuvieron inactivas hasta el 2021. Poco antes de iniciar el proceso. También presentamos denuncias de anomalías en el plan social de la presidencia, adquisición de alimentos crudos para ser donados y un proceso de compra de electrodomésticos por más de 432 millones de pesos, donde todas las empresas beneficiadas estaban ligadas a una persona en particular, Munir Manuel Curi Jasur. Y así por el estilo, en lo que va de año, son muchas las denuncias que se han realizado de irregularidades en compras y contrataciones. Como el caso del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE, que no hizo una selección transparente de los proveedores seleccionados y asignó raciones alimenticias bajo tráfico de influencias e hizo adjudicaciones ilegales en la licitación del 2021-009. La corrupción, sacarla de las raíces, no es un proceso
de un año ni de dos. Es que tenemos que hablar de que es un proceso de educar en integridad y educar en transparencia. Según testimonios, las irregularidades no solo ocurren en licitaciones públicas nacionales, que son las que involucran grandes montos y que según la Dirección de Contrataciones Públicas representan el 42.7% de las transacciones. Dentro de las pequeñas ocurren más o igual cosas que las licitaciones grandes. Muestra de ello es la situación vivida el pasado 8 de junio por este joven propietario de una lavandería que participó como gerente del Instituto Nacional de la Aguja en la contratación de servicios de lavandería para diferentes producciones de instituciones destinado a las MIPYMES. Mediante el procedimiento de compra menor en Aguja 2022-0011 por $1,200,000 y en medio de esta lluvia de denuncias de irregularidades en las compras públicas, decidió hacer un pequeño experimento. Yo dije, déjame ir, voy a ir lo último que yo pueda, que sea prudente, a llegar lo más tarde que pueda a propósito, y me voy a quedar sentado, esperando a ver quién llega y quién no llega. Cuenta que llegó a la institución ubicada en la calle Luis E. Pérez, número 49, en Sánchez La Fe, a las 9:52 de la mañana. Yo presento mi licitación, se la doy a la chica, firmo que soy el único en la hoja, no hay más nadie, me quedo sentado y dije, voy a quedar que sean las 10:05. Nadie llega. Ahí no entró un alma a esa recepción. Incluso a las 10:01 de la mañana tomó una fotografía de la lista de los depositantes donde solo estaba su empresa Planchaki SRL, registrada a las 9:55 de la mañana. Pero resultó adjudicada una empresa que supuestamente depositó su propuesta de manera física acudiendo a la institución a las 9:58 de la mañana, el mismo día que el joven. Yo no entendía cómo ya había perdido de alguien que no fue. Mínimo fue un fantasma. Según su registro mercantil, la empresa posee un diverso catálogo de servicios que van desde impermeabilización de techos hasta fumigación, materiales gastables, productos para centros médicos, ropa, calzado, transporte de pasajeros, servicios legales, instrumentos musicales, hasta maquinarias textiles. Eso es un ejemplo de cómo también tienen que comenzar a mirar hacia esas empresas, en la depuración de las empresas. El propietario de la lavandería establece que la empresa adjudicada también utilizó su oferta económica, presentando una oferta ligeramente menor, justo lo necesario para poder ganar. No entendía cómo esa misma empresa, que había licitado el año anterior a un 40% más caro, y los precios de los combustibles se han disparado, todos los precios de insumos de lavandería están del doble, sino al triple, cómo de la mágicamente ahora yo pierdo de esa empresa. Ante todos esos casos que hemos mencionado, la gran cuestionante es cuáles serían las posibles causas detrás de este repunte de denuncias de irregularidades de las compras públicas. Es algo positivo si lo vemos desde el punto de vista del empoderamiento ciudadano. Cuando vemos ese auge de la denuncia es que se entiende ahora mismo que hay mecanismos de control y fiscalización que no dan paso a la impunidad. Lo que está pasando no es que se empoderen o no, es que ha habido muchas fallas. Los comités de compra y contrataciones están haciendo actos abusivos. Dentro de un momento volvemos con la entrevista del director general de la Dirección de Compras y Contrataciones de Servicios del Estado Dominicano.